Bueno, aquí yo ya tengo mis dos copas terminadas. Entonces ahorita yo terminé aquí con esta copa. No voy a reventar el hilo. Aquí voy a hacer medio punto en la parte de abajo de la copa. Esta es la forma de la copa, el medio punto irá acá, en todas dos. Entonces voy a empezar aquí con un medio punto. El primero sería dos cadenetas. El segundo y el tercero. Entonces aquí voy a meter tres. En este que sigue voy a meter dos. Aquí voy a meter tres. Uno, dos y tres. En el siguiente huequito voy a meter, aquí voy a meter dos. Uno y dos. Sigo. Tres, uno, dos y tres. En el siguiente, dos. El siguiente 3, en el siguiente 2. Así voy a seguir hasta llegar hasta este extremo. Bueno, llegué al siguiente extremo. Aquí voy a meter el último aquí sobre estas cadeneticas para asegurarlo. Entonces ya hice mis medios puntos en la parte de abajo. Voy a coger mi otra copa para pasar. De aquí a acá voy a hacer 18 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Voy a hacer lo mismo que hice en la otra copa. En esta voy a meter 3, 2, 3, 2. Entonces aquí voy a meter el primero. Luego 2, 3, 2, 3 hasta llenar todo este espacio. Bueno, aquí ya voy llegando al siguiente extremo. Y tres que aseguro en la última cadenita. Ahorita voy a hacer palos. Entonces el primer palo son tres cadenetas volteo. Necesito dos cadenetas para dar un espacio y voy a hacer otro palo, pero ese palo lo voy a pegar en el tercer punto. Entonces uno palos. Entonces el primer palo son tres cadenetas volteo. Necesito dos cadenetas para dar un espacio y voy a hacer otro palo, pero ese palo lo voy a pegar en el tercer punto. Entonces, 1, 2 en el tercer punto. Hago un palo, vuelvo y hago dos cadenas, cuento 1, 2, en el tercero meto un palo. Dos cadenetas, 1, 2 y en el tercero un palo. Todo esto lo estoy haciendo en la parte de abajo de las copas. En la parte de abajo. Entonces voy a llenar todas esas dos copas de esta manera. Dos cadenas, cuento 1, 2, y en el tercero meto el palo. Dos cadenas, 1, 2, y en el tercero meto un palo. Dos cadenas, 1, 2, 3, un palo. Dos cadenas y un palo. Voy a adelantarlo hasta seguir aquí. Bueno, ya terminé hasta aquí, hasta esta copa. Acomodo mis cadenas que me queden de forma derecha. Y sigo contando dos cadenetas. Dos cadenetas y vuelvo a contar. Uno, dos y en el tercero pego con un palo. Vuelvo dos cadenetas, voy a contar tres. 1, 2 y en el tercero pego con un palo. 1, 2 cadenetas, cuento 1, 2 y en el tercero pego con un palo. 2 cadenetas, 1, 2 y en el tercero pego con un palo. 2 cadenas, 1, 2, en el tercero pego con un palo. 1, 2 cadenetas,
y en el tercero pego con un palo. Dos cadenas, cuento, 1, 2, y en el tercero, dos cadenas, 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 tercero, dos, y en el tercero pego con un palo, dos cadenetas, 1, 2, y en el tercero pego con un palo, dos cadenas, 1, 2, en el tercero pego con un palo, 1, 2 cadenetas, y en el tercero pego con un palo, dos cadenas, cuento, 1, 2, y en el tercero, dos cadenas, 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 tercero, sigo hasta llegar hasta ese extremo. Bueno, yo aquí terminé la puntada, pero me sobró un puntico. Según las cuentas, me sobró aquí un puntico. Entonces, para que no quede hacia el aire, ahí le hago un palo. Entonces, ya aquí me quedó mi borde completo con la copa y con el tejido que hice. Entonces, así me debe quedar la parte de abajo. Aquí podemos hacer la tira de una vez para no cortar. Podemos hacer la tira que va a amarrar a la parte de atrás. Entonces voy a hacer esta tira con tres cadenas y voy a meter en el lado de acá un palo. ¿Sí? Vuelvo y hago cuatro cadenas. Aquí en este nudito de aquí hago un palo. Cuatro cadenas. En este nudito de aquí hago un palo. 1, 2, 3, 4 cadenas. Enlazo. Y en este nudito de aquí hago un palo. Así sigo haciendo la tira. 1, 2, 3, 4 cadenas, un palo, 2, 3, 4 cadenas, un palo, 4 cadenas, un palo. Sigo haciendo así hasta darle largo a la tira. Bueno, aquí ya terminé mi tira, voy a cortar. Enlazo, saco esta tira, estiro, vuelvo y meto la aguja más abajo, vuelvo y enlazo, estiro hasta que yo pierda la hebrita. De esta manera yo siempre remato para que me quede bien seguro mi tejido. Sí, hasta que ya no se vea la hebrita. Bueno. Según el tipo del hilo, es el largo de la tira, ¿cierto? Todas no manejamos el mismo hilo. Aquí me salieron 2, 4, 6, 10, 14, 18, 22, 24, 29, 30, 35, 42. Me salieron 42
puntaditas de la que le estaba haciendo la tira, de tres cadenas y un palo. Al otro lado debemos de hacer la misma tira de la misma cantidad de puntos que hice en este. Vamos a hacer ahorita la parte de aquí adelante. Le voy a meter un hilo amarillo. Entonces voy a hacer de la siguiente manera. Voy a buscar cuál es la mitad de esta tirita que me quedó aquí. Entonces digamos que esta. Estos dos serían la mitad, ¿sí? Entonces de aquí a aquí voy a trabajar una cadeneta de 8. Entonces cojo mi hilo, hago mi argollita y aquí inicio a hacer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenetas y la hago mi argollita. Y aquí inicio a hacer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenetas y la voy a pegar aquí. Se acuerdan que yo dividí y el espacio que me dio la mitad es este. Entonces ahí hice 8 cadenetas. Mírenlas, ahí está. Bueno, para hacer mi primer palo, voy a llenar esto de palos. Entonces mi primer palo son 3 cadenetas, pongan mucha atención lo que voy a hacer. 3 cadenetas, estas 3 cadenetas las voy a pegar de aquí. Voy a acostar aquí y pego con deslizada. Volteo mi tejido. Y aquí voy a meter 14 puntos altos. Pero ¿qué pasa aquí? Estas 3 cadenetas que yo pegué me reemplazan mi primer punto alto o palote. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Este lo voy a acostar en el siguiente punto, en este palo. Aquí voy a pegar con punto deslizado. Bueno, voy a hacer mi segunda vuelta de este adorno que voy a hacer aquí. Vuelvo y subo con 3 cadenetas que las voy a pegar de aquí con deslizado. Este es mi primer palo, recuerden. Volteo, voy a hacer en el siguiente punto otro palo, voy a hacer 2 cadenetas, 1 y 2 cadenetas. En el palo que sigue voy a hacer un palo. En el siguiente voy a hacer otro palo. Voy a hacer grupitos de a dos separados con de a dos cadenetas. Grupitos de a dos, uno y dos por separado, ¿no? Y dos cadenas. En el siguiente hago un palo. En el siguiente otro palo. Tres palos dobles. Cuatro palos dobles. Aquí voy a hacer una corrección. Hago dos palos dobles, hago dos cadenetas y hago dos palos dobles en ese mismo espacio, o sea, como un abanico. Enlazo doble para pasar a este hueco y voy a hacer lo mismo. Uno, dos, dos cadenetas y uno, dos.
como abanicos, pero con palitos dobles. Para pasar de un lado al otro no hago cadenetas, enlazo dos veces y en el siguiente hueco voy a hacer dos palos dobles separados con dos cadenetas. Vuelvo y hago otros dos palos dobles. Enlazo, paso al siguiente huequito. Uno, dos, dos cadenas y otros dos palos dobles. Enlazo, un palo doble, dos palos dobles, dos cadenas, dos palos dobles. Enlazo, un doble, dos dobles, dos cadenas y otros dos dobles. Así debe quedar. Este lo voy a pegar de este pedazo. Aquí de este pedazo lo voy a pegar. Con punto deslizado. Ahorita voy a dejar ya este tono de hilo aquí, voy a rematar el remato. Recuérdense que estas hebritas hay que irlas perdiendo acá en el mismo color.